Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro acá porque voy a visitar a Blue Fishing para que ustedes conozcan también la tienda. Lo que traen ellos, bueno, son productos como los que han visto antes, como BKK, Apia, Prox, Urinoya. Hay un sinfín de marcas que vamos a ver. Y vamos a hablar con el Seba porque llegaron novedades. Entonces voy a aprovechar de ir a retirar esas novedades que llegaron y ahí el Seba nos va a contar un poco qué es lo que hay. Vamos a ver cómo está la tienda, vamos a ver los productos y aprovechen ahí de dejarle también una suscripción, un me gusta. Voy a dejar el Instagram acá abajo para que ustedes lo sigan. Así que nada, vamos a ver qué hay acá. Bien, churro. ¿Cómo estamos? ¿Y tú? Adelante, compadre. Pase. Ya, cabros, aquí llegamos. Estamos acá con el Seba. Veo que llegaron varias cosas interesantes para la pesca huele, nuevos snap, polera, ropa en general de BKK. Bueno, ahí el Seba nos va a contar un poco qué es lo que hay. Les voy a explicar un poquito de lo que estamos haciendo como marca, como empresa. Estamos trayendo productos nuevos, especialmente vamos a hablar ahora de BKK. Hemos traído todas las series de pesca huele, de jigs, sobre todo jigs. Nos enfocamos a tener una variedad muy grande de jigs. A diferencia de las veces pasadas, ahora estamos un poquito más interiorizados en el tema y estamos trayendo el mismo gramaje, pero con diferente anzuelo. Tenemos anzuelos 6 y 4. También tenemos bandanas, ¿no es cierto? No es muy novedoso, pero es algo que la marca está presente. Yo creo que lo novedoso acá es que estas bandanas, cabros, tienen este perforado para que evite muchísimo la que se empañen los lentes. Y aparte que respiramos mucho mejor y se nota harto la diferencia, así que bacán, bacán. Lo han visto en los videos también, ahora se renovó el stock de eso. Ah, ¿y las poleras? Sí. Esto es novedad. BKK construyó una polera de algodón y a la vez de secado rápido. Siempre las poleras de secado rápido son un poco más hediondas de lo normal. ¿Ya? De eso hay que decirlo. En cambio, esto ya tiene, y como incorpora algodón, ya es algo que no te deja, digamos, puedes mantener una jornada de pesca y no va a pasar nada. O sea, tus amigos te van a seguir queriendo. Cacho. Bueno, hay que decir que la tela se siente diferente ya al tacto. Obviamente en video no se puede expresar, pero puta, no, si se siente la diferencia tocándola. Así que los que estén en las tiendas ahí lo pueden ir a ver. Se siente peso, la polera es de calidad. Así que está buena. Sí, es de muy buena calidad. Ya, y esta, que yo la estoy echando el ojo a la primera importación, hablar un poquito de esta, porque yo encuentro que esta hace harto la diferencia en el invierno y la jornada de medio, como la transición, pues entre verano, otoño, claro, primavera. Claro, y en algunos casos de repente para el norte también hasta puede ser invierno. Sí, no, sí, se puede hacer para todo. Sin pero, lluvia. Claro. Este es un softshell BKK. Lo vamos a abrir. Tiene un sombrerito, también tiene broche, todos los cierres son IKK. De BKK, eso también es importante decirlo porque son cierres de una mejor calidad. Vamos. Oye, ¿este es resistente al agua o es impermeable? ¿O es, cómo es? No, resiste el agua, pero no es para lluvia. Ya. O sea que resiste hasta una cierta cantidad de milímetros, si no, ya después se te pasa. Ya, pero no es algo que está diseñado para la lluvia. Sí, para el rocío de la mañana, claro, para esos días helados, ¿no es cierto? Que hay un poco más de rocío. Esto está espectacular. Sí, porque noto que habría ido por dentro, caché. Para los que les gusta ahí las palometas o todo tipo de pesca, por ejemplo, para las sierras también sirven, son estos anzuelos. Yo me llevé una cachada de estos porque se ocupan mucho, por ejemplo, ahí con Capitán Jack, han visto los videos. Ocupé en todos sus videos este anzuelo. Muy grueso, muy resistente, pero si notamos que su punta es como una especie de diamante y es muy fina, lo que hace que claves bien y no pierdas la presa. Una de las cosas que voy a recalcar, que estoy bien impresionado con esta marca, que son los snap, ¿no es cierto? Tiene la particularidad que no es un tamaño excesivo y soporta 51 kilos. Por lo tanto, es algo de extremadamente buena calidad. Y así con todos los snap. 18 kilos, muy muy pequeño. Tamaño 00 ese, ¿no? Es un tamaño 00, sí. Y otro de los productos nuevos que incorporamos al catálogo es este producto, que es una caja ranurada
La diferencia de cualquier caja normal es que esta caja tiene ranuras a lo largo, lo que te permite dejar el JIT head, la cabeza plomada, sin tener que pinchar la cajita en la goma, ¿ya? Puedes utilizarlo solamente para los JIT head o también JIT head y la cola. Pueden quedar súper ordenados. Ya cabrón, eso es todo, ya saben, les dejo el Instagram acá abajo, las redes sociales, pueden también ingresar a la descripción del video, ya viste toda la información, el link para las compras y todo lo demás, así que eso, ya, nos vamos a la pesca. ¿Qué hubo? Ya cabrón, vamos a hacer un poquito de pesca acá, las rocas, antes de partir al muelle. Así que los dejamos con esta imagen acá, un rato acá en el sunset. En la parte, son como las 7 de la tarde, así que nos queda un rato más de sol. Y de ahí un rato más vamos al muelle. ¿Viste? Oye, ¿aquí no? Joder, no se ha clavado. Oh. Pues, apenas cayó. Ya. Puede ser rollizo, sí. Puede ser por la corrida. O cabinza. A ver, cabinza. Oh, se soltó. Vendimia. Cabros, una cabinza casi concretada. Ok, vamos a cambiar. Vamos a utilizar ¿qué pescó, amigo? Una cabecita. Una cabeza. Primer lance. Primer lance, ¿qué tal? Lance no falla. No quiero seguir. Buena, Tilín. La puta, Tilín. No te voy a caer. Al agua. Ya. Cabeza. Sí. Una cabincita. Huele, ahí está. Vamos a esperar que venga la bola para lanzarla. Ahora. Está full. Ya. Esta es más grande, ¿eh? Sí. Oye, qué pelea ahora, ¿eh? Está gorda, mira. Cachín, cabros, una gordita cabinza. Está bien bonita. Así que está full actividad de cabinza ahí al ladito, así que bacán. Adelante, vamos a proceder a la devolución. O sea, costó sacarle un poco el anzuelo porque tiene rebarba, así que se lo vamos a quitar. Mira cómo quedó el anzuelo todo doblado. ¿Sí? Está full actividad de cabinzas. Ojalá sacar algún blanquillito en una de esas. ¿Están ahí nomás o no? ¡Eso! ¡Oh! ¿Ah? ¿Sí? ¡Oh!
¿Cómo quedó? ¡Oh, ya! ¿Cómo que será? Estaba pesado. Ah, no, es cabeza. Se van contra la corriente como que agarran vuelo. Ya, compita, te vas al agua. Gracias por la pelea. Ah. Buena, 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 buena. Harta actividad de cabeza ahora. Ah, se la quité. Oh, quedé sin cola. Quedó de darting. Cacho. Quedó como una dream. Dream up. ¿Cachaste la corrida? Mira. La mea pelea. Oh, la mansa pelea. Oh, está terrible bonito, sí. Oh, que está bonito. Cabinzón, cabros. Cabinzón fishing se llama este. Cachen, cabros, está terrible gordo. Ya, al agua. Otra chiquitina. Ahí está. Sí, que cambio de señor, va a buscar en otro lado. Sí. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, Bertón, maldito desgraciado! ¡Ah, no! ¡Se soltó! Ahí enganchado el pato. No, si lo había enganchado yo. Y menos mal que corría para el otro lado. Se salió solo. ¡Oh, es re grande! ¡Re guatona! Voy, voy. Oye, pero está re bonito. Hay que hacer la fishing time. ¿Ah? Ahí. Ahí va. ¿Cómo se siente de pescar ese cabezón, Dante? Súper bonito, weón. Buena pelea, tío. No sé decir sin flighterío. Eso. Ya.
Oh, está gigante igual. Tan bonita, ¿eh? Cabin sex. Ya. Último lance y nos vamos al muelle. Venga, cabrón, vamos a cambiar el nudo, o sea, perdón, el líder. Tengo un líder de 8 libras y vamos a ponerle uno de 6 libras. Solamente porque vamos a ir al muelle. Entonces, se justifica poder bajar el líder. Bajar el diámetro del líder. Mira. Yo. Voy a hacer video en YouTube. Ya. Cairo. Ya tal. Mira, venía arriba. Sí. Pero lo hice rápido, güey. Mira. Oye, rápido. Como que se ensució más el agua, ¿cachaste? Nunca vi. Vamos a llevar ahora. No, pues ahí lo repartió. Ya, ahí va. Al otro. ¿Te vio acá, no? Sí. ¿Cachaste, no? Como que venía siguiendo atrás y lo bajé de nuevo, ese bus en el agua, pues, y ahí lo tengo. Rato yo, güey. ¿Te la hizo? Sí. Está chiquitito. Sí. Está en reactivo. Sí, pues sí, cuando estaba la cabeza ahí, pasar caleta. Igual se lo mandó todo. Mira, venía ahí sacándolo, güey. Sí, pero no me pica, güey. Me quiero comprar una más corta. Es o... rígida, no, pero está bien. ¿Está bien? Sí, es que está bien. Es que para el muelle yo encuentro que está bueno y aparte que está bien de firme, weón. Tenía miedo por cómo eran sus prestaciones. Ya. Dije, no, no me va a servir como para subir un curar más o menos, no. No, eso es recién. Sí. Eso está ahí, ¿viste, no? Sí.
Venía atrás, ¿no? Mira. Oh, ah, es una sierra. ¿Qué es una sierra? Es una sierra. No, está buena esta caña. Esta es la triple ya. La... Sí, triple cross, pero esa es más larga. Esta es la... ¿Cuánto tira esta? Hasta 10. Esta es la 230, ¿no? Sí. ¿Y esta hasta 7? De 0.6 a 10. Ya. No, no puedo tan corto, no igual. Es igual de largo. Ahí está. ¿Qué cabeza? Déjame ahí. Si ya no importa. No, está rica la caña. Potente, ¿no? Se siente terrible potente, sí. Así como que podéis cargarla mucho más. Ya. Antes está listo con la pinza. Vamos a hacer el cuatro veras. ¿Esto para acá? Ah, sí, salió. Así termina este nuevo video. Fue hace harto rato, en realidad pasó hace mucho, pero se disfrutó como siempre, como todos los videos que hacemos. Así que es lo que nos gusta hacer, es lo que nos gusta compartir con ustedes. Si bien este es como, creo que es la primera vez que he compartido un video un poquito más largo relacionado a lo que es pesca de muelle. Y lo teníamos pendiente hace rato, así que bueno, ahí está. En el muelle obviamente no expreso completamente las emociones como esos gritos de repente de las peleas de los jureles o la pelea de la pesca en general, para mantenerse un poquito más más tranquilo. Si no van a pensar, oye, este qué le pasa. Pero bueno, se pasó bien, como siempre les digo, disfruten todas las pescas, sean buenas, sean malas, la cosa es compartir con los amigos, pasarla bien. En esta ocasión tuvimos harta pesca de jureles. Me acuerdo que esa vez mi papá después me pidió jureles y por eso me llevé varios y se disfrutaron acá en la casa. Así que bacán. Probamos en ese día la triple cross 7-3-2. Y aquí hay una aclaración que tengo que hacer porque había un error. Yo decía que era 2.30 m, pero nada que ver. Era mucho más bajo la medida de esa caña. 7 pies con 3 pulgadas, así que deben ser con un poquito menos de 2.20 m. Sí, como 2.20 m por ahí. Así que bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un me gusta, dejen una suscripción y apóyenos porque eso nos ayuda un montón. Vamos a aprovechar de dedicar este video a la cutufa, que era mi gatita de regalona. Y mira, aquí de hecho están sus bendiciones. Esta es la duna y aquí está la brisa. Oye, brisa. Uy, este no le gusta que lo tomen mucho. Esta es la brisa. Sí, ya están más grandes. Nada, pues cabros, muchas gracias por ver el video y dejen un me gusta, apoyen, no cuesta nada. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Está bonita la sierra, ¿eh? Bonita la sierra, ¿no? ¿Está para el frito? ¡Chao!